No estamos diciendo que el agua se nos regale, no estamos diciendo que no se apliquen las tarifas que se aprobaron, pero sí estamos proponiendo de que como el cabildo es mayoritario en el consorcio y el consorcio es prácticamente, bueno, es el dueño de Inalsa, que se busque un mecanismo que la lectura o la contabilidad de los contadores por lo menos se haga con una periodicidad mensual, cada 30 días, o 31 o 29, pero con periodicidad mensual, y aunque la factura se pase después cada dos, cada mes, cada dos, o cuando estime. Porque esto tiene la puerta abierta, si por cualquier circunstancia Inalsa quisiera pasar, o por cualquier cosa pasase el recibo cada tres meses, entonces ya no se pasaría a 102 euros, sino llegaría casi a 200 euros. Y lo normal es que por la misma cantidad de agua se pague lo mismo, se consume, se facture en un mes, se facture en dos, se facture en tres. Esa es la propuesta que traemos, está muy bien explicado en la moción. Y lo que pedimos, la propuesta de acuerdo, es requerir al consorcio de abastecimiento de agua Lanzarote, donde este cabildo cuenta con un porcentaje de participación del 60% y como único socio que es de la sociedad anónima de gestión, que es Inalsa, para que por parte de Inalsa se realice la facturación al consumo de los abonados a la tarifa doméstica con periodicidad mensual. Nuestra posición está clara. Si no se hubiesen subido las tasas, no estaría el agua más cara. Y haciendo esto incluso, siempre será más caro que lo que se pagaba antes, porque claro, ya hay cantidades fijas que se ponen. Nos parece dentro de lo malo, pues un poquito menos malo, pero tampoco nos parece la solución por lo mismo que dije antes. Las tasas es lo que ha incrementado el coste del agua. Por lo tanto, nosotros, bien, la podemos aprobar porque al fin y al cabo mejorarán algo la situación de los usuarios, pero también es verdad que no, la base es que no estamos de acuerdo con todo el procedimiento que se ha llevado en relación a los precios tanto del agua como de las aguas depuradas. En principio nos mostramos favorables a que se inicien los trámites para que la facturación, por lo menos la cuantificación de la facturación, independientemente de que se haga bimensual la medida, se haga mensualmente. Lo que pasa es que nos surge una duda, y es que si la facturación, atendiendo a los actuales tramos, se hace mensualmente, evidentemente aquí se daría una pérdida y una rebaja sustancial de lo que pueden ser los ingresos por el tema del agua. Entonces, a secas, sí, estamos a favor de que la facturación se haga mensual para evitar esa problemática de que o se mide cada dos meses, a veces, algunas veces se llega a medir en tres meses, y si la ordenanza pues no está clarificada, pues puede surgir, y de hecho se hace, que la facturación se dispare por la aplicación bimensual o trimestral de la... Incluso en la facturación, hoy en día sí se refleja, sí que se refleja mensualmente la cuota que se paga por el calibre de la tubería. Ese es mensual, dos meses pone el valor mensual. Sin embargo, los tramos de agua no, desde luego que no aclaran que sean mensuales, mucho menos se entiende que son bimensuales, ¿no? Entonces, yo soy partidario de que el Grupo Socialista, de que la facturación sea mensual, independientemente de que la medida sea, la toma de medida sea bimensual, independientemente, pero sí mensual, pero para eso hay que corregir los actuales tramos, porque si no podríamos entrar en una pérdida bastante alta de recursos económicos, ¿no? Yo voy a resumir por qué el Grupo de Gobierno va a rechazar la propuesta con la siguiente expresión. La propuesta que hace el Grupo PIL abocaría a cometer una ilegalidad al Consorcio Insular de Agua, y me explico. En primer lugar, supondría como telón de fondo deshacer el acuerdo adoptado por el Consorcio Insular de Aguas con el voto favorable, no solo de este cabildo, sino de los siete ayuntamientos, entre ellos el único presidido por el Grupo PIL. Y nos abocaría a una ilegalidad si se revoca aquel acuerdo, porque el acuerdo significó el cumplimiento de la ley que establece que las tasas han de cubrir los costes. Es decir, los ingresos han de ser igual a los gastos de producción. La facturación, que efectivamente es bimestral,
del recibo del agua, según un informe que me ha remitido el gerente del área, ha sido así siempre, desde el año 1980, entre cuyas fechas, esa, el actual, miren que ha tenido años de responsabilidad el Grupo PIL para cambiar el estado de las cosas al frente precisamente de Inalsa. Cuando se hace la previsión de ingresos a la que antes se hacía alusión y de gastos que han de ser iguales, se hace en base a un consumo histórico medio bimensual X, que con arreglo al consumo medio y a los distintos tramos establecidos, proyecta una previsión de ingresos que permita cubrir los costes. La propuesta que está haciendo el Grupo PIL, claro, que evitaría que esa proyección se cumpliera y por lo tanto los ingresos disminuyeran de manera considerable. Y si lo facturamos semanalmente, todavía más, o quincenalmente, evidentemente nunca superaríamos los primeros tramos y el sentido que tiene esa facturación bimensual, podríamos discutirlo. Pero es el que ha sido siempre y el que ustedes mantuvieron siempre cuando tuvieron responsabilidades. Lo de los tramos pretende primar el ahorro y penalizar el consumo. Además de esa desvirtuación del informe técnico económico que proyecta los ingresos en base a facturación bimensual, según este mismo informe, además supondría de gastos de emisión y distribución de recibos aproximadamente 400.000 euros adicionales más de costes y en capítulo de personal, debido al incremento de plantilla de lectores, si se quiere leer también mensualmente, aproximadamente 180.000, es decir, unos 580.000 euros más de costes, no dice el informe, pero obviamente menos de ingresos por cuanto al último tramo nunca rezaría. Y por lo tanto, aquel acuerdo que adoptamos, vuelvo a insistir, las 8 corporaciones, incluida la presidenta del Ayuntamiento de Yaiza, del Grupo PIL, si deshiciésemos aquel acuerdo, estaríamos incumpliendo la ley porque no estaríamos cubriendo los ingresos. Probablemente nos iríamos a unos cuantos millones de desajuste presupuestario y las tasas obligan a que este no pueda ser así. Distinto es alguna queja que me han trasladado de manera verbal, y es que las lecturas se hagan por periodos superiores a 60 días y por lo tanto se acumulen consumo adicional en el último tramo. Eso no lo dicen ustedes en la propuesta o no aborden esta problemática, pero yo me pongo ahora el parche antes que la herida. Es algo que comprobaremos, pero dice también el informe, lo leo textualmente porque creo que lo que es la propuesta de la moción está rotundamente contestada, que tal cual se plantea nos abocaría en estos momentos a una ilegalidad manifiesta. Dice así, me refiero a ese posible problema de cuando se lee a 70 o 80 días, obviamente, si se mantuviesen los tramos, pues habrían consumos acumulados en el último tramo de los que el usuario no es culpable. Y si así fuera, eso hay que corregirlo. Pero dice el informe, en algún medio de comunicación se dice que Inalsa retrasa las lecturas de contadores para aumentar el consumo del tercer y cuarto tramo de la tarifa doméstica, que es el más caro, y de esa forma incrementar su ingreso. Precisamos que nuestra aplicación informática de gestión comercial corrige automáticamente las facturaciones para que se facturen los consumos de acuerdo con nuestras tarifas bimestrales y no sufran los abonados penalizaciones por retrasos en las lecturas. Si se produce ese retraso de algún sector, cosa que a veces ocurre, la aplicación informática prorratea los tramos de consumo de los bloques para que no se penalice a los abonados por dicho retraso. Así, por ejemplo, si el periodo de lectura en su caso extremo fuera de 70 días en lugar de 60, el primer tramo de consumo, que es el más económico, pasa de 0 a 10 metros cúbicos, A, que es a 0,60, de 0 a 12 metros cúbicos, e igualmente con el resto de los tramos. Es decir, existe una aplicación informática que corrige cuando se producen esos retrasos para que el primer tramo, que es el más económico, se aumente como si la lectura hubiese sido correcta. Por lo tanto, en principio, después la tecnología está sujeta a errores y me consta que los hay y que se han producido errores en la facturación que hay que corregir por injusto y punto. Pero la norma, la orden y las aplicaciones informáticas prevén que eso no puede ocurrir, aunque cuando ocurra
haya que corregirlo, cosa que a mí la verdad es que me alegra porque esta parte me preocupaba, por lo menos el problema está detectado y la aplicación informática aplicada, distinto es que en alguna ocasión no haya funcionado. Por lo tanto, vamos, este grupo de gobierno no puede, no voy a calificar la propuesta, francamente, yo no estoy aquí para hacer calificaciones, pero no podemos sino rechazarla de manera contundente y rotunda por abocarnos a una ilegalidad manifiesta que, por otra parte, tuvieron décadas para implantarla y no lo hicieron. Yo no voy a entrar en un debate, tal vez porque ahora se ha descubierto con esta pequeña subida que se hizo y no se hizo lo adecuado, no se explicó adecuadamente. No va a entrar en un debate el Esteri que no nos va a llevar a nada. Nosotros ya entendíamos que ustedes la habían apoyado porque ustedes de la oposición poco aprueban. La moción está muy detallada, pero es que yo me he leído la ordenanza que ustedes, y yo no voy a entrar que si la alcaldesa de Yaiza, que no estamos discutiendo, es del PIL y votó a favor, o lo mejor es que vinieron aquí y yo no sé si le dieron la información correcta. Yo me leí la ordenanza fiscal número 1/2011 de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua potable de la isla de Lanzarote. Por ningún lado ustedes aprobaron un aumento de tarifa. Yo no estoy entrando ahí, no estoy entrando porque la aprobó un órgano competente y no vamos a estar revisando todos los acuerdos, independientemente de que una fuerza política esté más de acuerdo, otra menos de acuerdo, y uno pensamos cada uno de una forma diferente. Es demagógico, señor presidente, que usted diga que irían a una ilegalidad. En esta ordenanza, en ningún lado se dice que esto es bimestral. No se está modificando nada de la ordenanza. Tampoco le estamos incitando a que se cometan ilegalidades. Tampoco me vale el argumento, como siempre ustedes han tenido responsabilidades y no lo han hecho, esto siempre se ha hecho así, pues mira, a lo mejor ahora resulta que no estamos dando cuenta y la gestión de Inalsa o esa forma que se ha hecho no correcta se debe corregir. Nunca es tarde para corregir de lo que uno detecte. Ahora, yo le estoy dando datos concretos y a mí mucha gente se ha acercado, oye, ¿por qué después con esta subida? Digo, mira, si la subida fue un 10%, el recibo subirá como mucho un 10, un 12%, pero desde luego le estoy dando un dato concreto que por 56 metros cúbicos, en 59 días, si me tarifan por mes, pago 50, con el calibre en las dos mensualidades, pago 54 euros. Si me tarifan en los 59 días justos, pago 102 euros. Hay una diferencia por la misma agua consumida, pero solo por el método de hacer la factura o el recibo, que parece que ahora dice el gerente que cuesta 400 euros hacer esos papeles con tanta informática, de 48 euros por la misma agua. Entonces, yo no estoy diciendo que se ha hecho mal, no se ha hecho mal, que si uno votó a favor. No le estoy incitando a que incurra en legalidad. Pero desde luego, en la ordenanza que ustedes aprobaron, en ningún punto, porque la ley está publicada, dice que la tarifa es bimensual. Porque a lo mejor si en esa ordenanza se hubiera recogido y se hubiera publicitado, en ese momento hubiéramos hecho una alegación que no fuera bimensual, sino era. Estamos planteando una queja que nos repercute, una queja que nos hacen llegar y de luego el grupo de gobierno es soberano y puede decir, pero no diga usted que le estamos invocando a la manifiesta ilegalidad, en absoluto. Y nunca traerá al grupo PIL, este grupo PIL a este pleno del Cabildo, una decisión para invocar a nadie que cometa ilegalidades. Desde luego, seguimos insistiendo, veremos el informe ese que hizo el señor gerente, que ya digo, nos hubiera gustado que lo hubiéramos tenido antes, hablaremos con el señor gerente y desde luego, el que se haya hecho las cosas mal no quiere decir que se sigan haciendo. Pero lo que no entendemos es que por la misma cantidad de agua, todavía entendería si fueran los 56 metros cúbicos en solo un mes. Hombre, se está castigando en cierta medida al excesivo consumo. Pero estamos hablando de 56 metros en 59 días, una familia normal, que no llega a un metro diario, y desde luego hay 48 euros que estoy pagando diferencia por la forma, no por el elemento que es el agua, ¿no? Nosotros seguimos pensando que está muy bien detallada, ya digo, no incitamos a nada, y desde luego se debe corregir. No nos vale el argumento de que si se votó por unanimidad, que se había una alcaldesa del PIL, o que si le incitamos. No se comete ilegalidad y para eso se piden los informes jurídicos que sean menester. Desde luego nosotros vamos a, como no puede ser de otra forma, vamos a apoyar la moción y seguiremos trabajando sobre este tema porque es una cosa que preocupa, que a lo mejor la gente estaba antes cabreada y aprovecharon el momento de la subida de las tarifas, pero que conste que nosotros no entramos en la subida de tarifa, la hizo un órgano competente, la hizo un consorcio y se aplica. De luego entramos en lo que se detecta y que es posible corregir. Que Inalsa tiene otros problemas que hay que resolver, desde luego. Y si lo están resolviendo los ciudadanos,
con esta facturación excesiva cada dos meses, mira, es que si queremos resolverla de un golpe... Consejero, por favor, vaya concluyendo, me he despistado, ha doblado usted el tiempo. Queremos resolver la situación de Inalsa, le decimos a Inalsa que facture por semestre y la resolvemos en menos de un año. Y usted ha calificado mi intervención de demagógica. Pues no me deja usted otra salida de calificar su moción de burda demagogia, especialmente esa última afirmación que acaba de hacer, que si facturamos a seis meses lo solucionamos en un año. Si alguien tiene algo que callar, porque como usted bien ha dicho, el que se hayan hecho las cosas mal no significa que se sigan haciendo, es el grupo PIL, por la enorme responsabilidad que ha tenido, es verdad que compartida con otro grupo de esta Cámara, pero fundamentalmente ustedes, en lo mal que se han hecho las cosas en Inalsa hasta ahora. Entre otras cosas, y si así fuera, esa facturación bimensual, que vuelvo a insistirle, siempre ha sido así. Y le reitero que sí, la propuesta que ustedes hacen aboca a una abocaría desarrollada, a una ilegalidad manifiesta. Dice usted que la propuesta que se adoptó el Consejo de Gobierno que usted no discute no propone ninguna subida. Hombre, a pocas entendederas que se tengan, si dice que un tramo está a 0,90 y ahora está a un euro, está proponiendo y aprobando una subida, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Por supuestísimo que sí. Por cierto, se tratan de tasas y no de tarifas. Lo que aprobó el consorcio fue la conversión de tarifas en tasas, porque pasan a ser gestionadas por el consorcio, lo que nos obliga a cubrir los costes de producción, cosa que antes no ocurría, ni más ni menos, y en ese momento se aprovecha para revisar los precios de los tramos. En algún caso se produce bajada y en otros subida, a poco que se lea la propuesta. A mí que usted nos ponga ejemplos de cómo saldría o no saldría, o que en seis meses resolveríamos el tema de Inalsa, eso, señor consejero, sí que es burda demagogia, precisamente de quien menos razones tiene para hacerla y más para estar muy callado. Y en cuanto a la subida del porcentaje, yo no voy a volver a insistir. Nosotros hemos cumplido nuestro compromiso de que no permitiríamos una subida por encima del 10% en el metro cúbico. Es verdad que obviamos entonces que la propuesta que hicieron los administradores concursales, además de un 40% por el metro cúbico, también tenía una cuota de mantenimiento, que esa sí que es mensual, que la nuestra incorpora. Y eso eleva en términos absolutos el 10% a más por la cuota de mantenimiento. Quizás en su momento el error que cometimos fue el de no explicar que los administradores proponían hasta un 40% del metro cúbico y una cuota de mantenimiento que elevaba la subida hasta un 60, un 70%. Y en esta ocasión, pues la subida es verdad que un 10% máximo al metro cúbico con la cuota de mantenimiento puede elevar esos índices pues a un 15, un 20, un 25, un 30 y hasta un 40 si los consumos son muchos, que en términos absolutos a un consumo medio son 5 euros mensuales aproximadamente. Nada comparado con lo que ha subido mensualmente la factura de la luz, que conforma más de un tercio de los costes de Inalsa en los últimos años. Grupo pidiendo que a favor de la moción. Obviamente, Alternativa Ciudadana. A favor, Partido Socialista. Abstención. El Grupo de Gobierno en contra.